Maybelline, why can't you be true? Maybelline, why can't you be true? Done started back doing all the things you used to do. So I was motivating over the hill, I seen Maybelline in a twinkling day. Seen little. Seen more Maybelline in a coochie bill. Oh, 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 oh. Seen Maybelline in a coupe de ville. Cadillac ran on the open road. He ain't run away from my Super 8 Bulls. Oh, 95. Bumper to bumper going side by side. Maybelline. Maybelline. Ralph Bakshi fue uno de los directores más importantes y controvertidos en la historia de la animación, quien siempre tuvo como filosofía el jamás mentirle o menospreciar a su audiencia, ya que él confiaba en que el público pudiera entender bien cuando se les presentaba una historia animada con elementos y temáticas más adultas, haciéndolo con un estilo experimental bastante único y realizando películas que, si bien tenían un bajo presupuesto, siempre contaban con una enorme ambición creativa, lo cual hacía que sus trabajos se destacaran. Sus trabajos más importantes fueron realizados en los años 70, comenzando con su debut como director en el año de 1972, un proyecto con el cual impactó al mundo, siendo la primera película de animación 100% orientada a un público adulto. Y esa sería Fritz el Gato, con la cual él rompería los límites de lo que la animación podría lograr, presentando una historia sobre cómo la sociedad a principios de los años 70 estaban tratando de encontrar su propia identidad, después de que los ideales hippies de los 60s terminaran. Hello, man. Everybody all busy studying for the goddamn exams and all? Hey, Buzz, how'd it go with that Dee Dee chick, huh? She's got some bod, huh? You have to admit. Old Charlene isn't bad either, though, right? Like, wow. Heinz, you swine. Old buddy pig. You groove behind Alvina and get some kicks tonight, huh? Huh? Bastards, you think the goddamn exams is the be-all and end-all of existence, cosmic life force or something? Think they were the freaking fugitives. Can't even get in a few decent words to the bastards. Oh, what a bore. They just sit there and take bennies and stay up all night with their face stuck in a bunch of books and their thumb up their ass. Oh, yes, yes. I remember when at the time when it was all very inspiring and enlightening, all this history and literature and sociology shit. You think learning is a really big thing, and you become this big fucking intellectual and sit around trying to out intellectual all the other big fucking intellectuals. You spend years and years with your nose buried in these goddamn tomes while the world is passing you by. Algo bastante curioso es que Bakshi decidió salir a las calles y grabar conversaciones casuales de algunas personas e integrarlas a escenas de la película. Así se podía ver de forma perfecta el cómo pensaban y se expresaban las personas a principios de los años 70. You know, I just want equality. I want to be equal with the next guy because I'm paying my taxes. Well, that's a different thing. No, I'm working, man, Jack, and I'm paying my taxes. The money is what's happening. Hey.
See what I mean? No, see what I'm talking about. It all counts. That is what's happening. I'm talking about as far as, like, if you want to be revolutionary, you get some bread first, and then you can talk trick. Whitey blind us with religion. La película fue un gran éxito, y muchos otros estudios de animación tratarían de forma bastante descarada en recrear la fórmula de Bakshi, pero lo harían solo tomando los aspectos superficiales de Fritz el gato, sin tomar en cuenta que había más en la historia, y el cómo esta reflejaba la forma de pensar de muchas personas en aquellos años. Siguiendo el éxito de Fritz el gato, Bakshi realizó en 1973 Heavy Traffic, una película que contaba una historia más personal, puesto que el protagonista era un joven dibujante, el cual trata de conseguir alguna inspiración o qué dirección debería tomar su vida. Are you serious about staying with me? Because, I mean, it's really okay with me. I could sleep on the floor and you could, Listen here, white boy. Don't hand me that honky shit. Stay with you. You ain't got nothing going for you. Damn, man. First you help me get my ass kicked out of a good gig. Then, because you think I need you for a few goddamn minutes, you try to jive-ass me for a quick lay? Now listen here, boy. As long as Carol got this here good thing and this here left, she don't need anything else unless she wants it. And child, I don't want it. You know, I'm really not too big with the girls. I mean, it's obvious. Mick Jagger, I'm not. En esta película se plasma el cómo era el modo de vida de los barrios bajos de la gran ciudad a principios de los años 70. Desde la violencia casual que por desgracia podía verse, así como también la drogadicción y prostitución, aunque esta última la muestra con un poco más de humor. How you been, Miss Carol? Heard you been bounced around. And took up with a white man. You mean a white boy, child. Ain't it obvious? Hello, Seaweed. Been enjoying yourself? Well, no, I just came down from Baltimore. I mean, I just came to see the city. Well, you just come right along here and tell me what's your specialty. I got a wife and 10 kids. How old your boys? Esta película también se volvería un gran éxito, haciendo que Bakshi se volviera el segundo animador en la historia en tener dos éxitos consecutivos en taquilla, puesto que el primero fue Walt Disney. En 1975, Bakshi realizó su película más controvertida, en la cual él mostró lo mucho que le molestaba el racismo que había hacia la gente de color, desde los estereotipos que se podían ver en animaciones antiguas de propaganda, así como también le sorprendía que, pese a que pasaba el tiempo, ese tipo de mentalidad aún estuviera presente en los años 70. Así que él decidió satirizar aquellos estereotipos en su película Coonskin, producción en la cual todos los que trabajaron en ella, a excepción de Bakshi, eran gente de color. Black and white is pain. You have been kicked by white. And God's children are not all black. And Jake break that chain over here. Deliver yourself from the presence. I'm the one that's in here. My God, to deliver you. Deliver you from the world of prison. The world of prison. Johnny. Johnny the revolution. Johnny the revolution. Johnny the revolution.
En su momento, muchas personas malentendieron el mensaje de la película, pensando que esta era racista, cuando en realidad Bakshi usaba esos estereotipos para criticar al racismo. Y afortunadamente, en años recientes, la película ha podido ser apreciada y valorada como una de las películas más atrevidas jamás hechas. Estas tres películas ayudaron a la reputación de Ralph Bakshi y a mostrar el otro lado de la animación de los años 70, la cual favorecía más a la experimentación y a jamás limitarse en contar algo personal, y que a su vez sea un reflejo de la sociedad en aquel entonces.